La pelota viene ahora contra el área de conjunto. De central va Fernández, coloca el centro. Cabezazo de García. ¡Así está! Gimnasia, Federico Rasic, este sí que fue todo tuyo, pibe. Vino al centro de Fernández, contra el área García cabeció ante un mamarracho de la defensa de Rosario Central, que no sabe cómo ir de arriba, que no sabe cómo marcar en esta tardecita platense. Lo aprovechó Rasic con un golpe de cabeza que no tenía tanta fuerza, pero de que de todas maneras pudo introducirse en el fondo del arco y marcar para Gimnasia. El segundo tanto lo gana el Lobo 2-0 frente a Rosario Central. Un regalo del día del niño anticipado para el pibe Rasic, que de esta manera hace elevar las voces por segunda vez a los hinchas del Lobo aquí en su estadio. 2 para Gimnasia, 0 para Rosario Central. Ya tenemos 20 minutos del primer tiempo.